Qué bueno. Le damos entonces a Emiliano un fuerte aplauso. Gracias a Dios, le damos gracias por este tiempo que podemos pasar junto a Emi. Gracias por su vida, porque en este tiempo lo vimos crecer. Y le pedimos que a través de este momento que él pueda estar mostrando su fe a todo el mundo. Dios, te damos gracias por su vida, te pedimos que sigas acompañándole y él siga fiel a ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A ver, vamos. Yo te voy a preguntar, Emiliano, ¿vos reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, reconozco. En base a tu fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la vida de Jessica, te damos gracias por tu día que puedo conocer, te damos gracias por la conquista de mi vida. Pedimos esta mañana que vas a estar orando su vida y que realmente yo sé que el corazón de ella estaba el deseo de poder bautizarse, para mostrarle a todos sus conocidos de que ella se identificaba contigo. Pedimos que hoy va a estar orando su vida y que puedan los demás también conocer a través de su testimonio. Damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Jessica, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos. El último para mí es una identificación con Cristo, poder identificarme como un hijo para él y poder identificarme como un miembro de la iglesia local. ¿Y qué significa para vos ser un hijo de Dios? Y para mí es algo muy importante, la verdad que Dios es un gran cambio en mi vida. La verdad que reconozco que estaba perdiendo el pecado de Jesús Cristo. Qué bueno, muy bien, vamos a pedirle a Dani Guardia, ¿sí? Si nos puede ayudar, y vamos a orar por Tomás. Y qué lindo su testimonio, ver a un joven. ¿Cuántos años tenés, Tomás? 16, ¿eh? Con 16 años. Que pueda tener el propósito y los deseos de identificarse con Dios, con Jesucristo, ¿no? Dios, te damos muchas gracias por esta mañana, porque podemos ser testigos, Señor, de la obra que tú haces en la vida de Tommy y cada una de las personas que se van a bautizar. Gracias por cómo tú has obrado su vida, cómo lo has traído hacia ti. Te pedimos que sigas obrando para que formes en él la persona que tú quieres. En nombre de Cristo, amén. ¿Reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, lo reconozco. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venir para tu vida ser una hija de Dios. Qué bueno, ¿qué edad tenés? 12 años, qué bueno. Qué lindo que a los 12 años ella pueda compartirnos esto, ¿no? Piensen en tanto en jóvenes que tienen 12 años y no tienen en su vida un propósito, ¿no? Y están ligeramente, son atrapados por tantas cosas que les hacen mal a su vida, ¿no? Y que Denise pueda compartirnos esto es fantástico. Gastón, vamos a orar por Denise. Dios, Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, por ver a estos jóvenes, Señor, y a estas personas que quieren
mostrar que son sus hijos, sus padres. Gracias por la vida de mí, Señor. Gracias por esto que está haciendo, Señor, por estar cumpliendo lo que tú quieres. Gracias, Señor, por que ella es tu hija, Señor. Obra, Señor, para en su vida, para que cada día pueda agradarte, Señor, y buscarte, y nosotros, Señor, también. Gracias, Señor, por todo. Te estaba aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Poco más fuerte, vale? Sí, no. Muy bien. Me pasa tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacia las personas que soy hija de Cristo. Muy bien, qué bueno. Y Mariel, ¿qué significa para vos ser una hija de Dios? Es una responsabilidad y muy bueno, o sea, es una bendición para mi vida y para los que me rodean. ¿Cuántos años tenés? 15. Qué lindo, Mariel, que con 15 años puedas tomar este paso, sí, de bautismo. Vamos a pedir a su hermano, sí, que pueda venir a orar por Mariel. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este día más de vida que nos permite compartir, Padre. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias por Mariel. Bendícela en este momento, guárdala, líbrala y dale todas las fuerzas y energía para servir este día. Que nos bendiga y glorioso nombre de Jesús. Amén. Mariel, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu única y suficiente Salvador? Sí, reconozco. Gracias a tu fe, como el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para vos este tiempo de bautismo. Y este tiempo lo puedo resumir en la gracia de Dios, que lo puedo conocer en este año y ver la mano de Él. Claramente es una bendición grande poder aceptarlo y reconocer que murió y resucitó por nosotros, identificarnos con Él, cada uno de nosotros, lo que nos mandó a hacer. Daniel, ¿qué edad tenés? 19. Qué bueno, Daniel, que con 19 años tengas esto en tu corazón, ¿sabes? Vamos a pedir a Diego, sí, que pueda orar por Daniel. Señor Jesucristo, te queremos agradecer de todo corazón por poder estar aquí presente, poder compartir este tiempo tan especial con Daniel, donde pueda contarle a todo el mundo de que tiene a Cristo en su corazón, que Cristo limpió sus pecados con su sangre, y que Cristo es su Salvador. Cristo, a viva voz. Te queremos pedir, Señor Jesucristo, que tú le bendigas grandemente en este paso de fe que están haciendo. Queremos pedirte que tú le ayudes a tomar los próximos pasos de fe en cada momento. Dejamos todo en tus manos, bendícele en su vida, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, Daniel, te invitamos a subir. Gracias, así. Daniel, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí, lo reconozco. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, fuerte aplauso, le damos gloria al Señor. Gloria a Daniel. ¡Qué bueno! Señor, te agradecemos por este tiempo tan lindo con tantos jóvenes tomando decisiones importantes en su vida, de querer mostrarte a ti como Salvador. También te agradezco por Camila, porque tiene el deseo también de identificarse contigo. Bendice futuro, Dios, lo que se debe hacer para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Camila, ¿reconoces haber aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Sí. En base a tu fe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
una reflexión, lo podemos celebrar en nuestra casa. Entonces vamos leyendo, ¿sí? Un pensamiento bíblico cada día, un poco, no en bajo de dos a sobre la casa del Señor. Acá la puerta, ¿sí? Bien, así quiero contarte.